Hola, ¿cómo está? ¿Me escucha? Isaac le habla. Hola Isaac, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va? Bueno, ya está la sala preparada. Está Bueno, en como. unos minutos empiezo. Ahora me levanto y vuelvo. Bárbaro, listo. Gracias Isaac, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien, todo bien. Ahí vamos, ahí vamos. Me alegro. Ver si. Bueno, cuando quieran empezamos, ¿eh? ¿Cuántos somos? 24. Okay. Bueno, chicos, ¿largamos? Sí. Ya es hora. Bueno, primer clase de la segunda parte, ¿no? Todavía no han tenido ninguna, ¿verdad? Bueno, vamos a charlar un poco entonces, si les parece. ¿Me escuchan bien por las dudas? Si no se escucha bien, háganmelo saber. ¿Está todo bien, Agustina? Bueno, bárbaro. Sí, sos de las pocas. Matías, Soriana. Agustina, el resto veo fotos y en algunos directamente nada más que los nombres, así que no sé si están ahí o dejan de estar y bueno. Sería bueno que cuando compartan la clase, si es posible, si tienen posibilidad, se contacten para verles las caras y que esto sea una conversación y no esté hablando exclusivamente ante fotos, que en definitiva no sé si están o no están. Bueno. Vamos a charlar un poco de lo que nos queda por ver. Lo primero sería pensar que tenemos apenas un mes, porque creo que el 9 de diciembre tenemos el parcial, o sea que un poquito más de un mes, unos días más. Y tenemos que ver el 45% de la materia, más o menos. Se supone que esta primera parte ha sido la que ha cimentado todo lo que viene ahora. O sea, ustedes estudiaron reglas generales sobre qué es una obligación que sirve para todo tipo de obligaciones, para cualquier categoría de obligaciones, independientemente de su fuente, independientemente de su finalidad, de los sujetos que intervengan, de cuál sea su objeto. O sea, estudiaron reglas básicas sobre qué es, cómo distinguirla, cómo cumplirla y cuáles son las consecuencias si se incumplen.
repasaron algunas cosas de las que vieron en parte general sobre patrimonio, que sirve para saber cómo se llevan adelante, cómo se ejecutan las consecuencias, los efectos de las obligaciones. Ahora lo que vamos a ver en esta parte son reglas especiales para determinados tipos de obligaciones. O sea, vamos a ver tres cosas, básicamente. Algunas clases de obligaciones dentro de la clasificación, ustedes hasta ahora vieron, creo que dos clases de obligaciones, que fueron dar sumas de dinero y dar cosas ciertas, sea con la finalidad de transmitir o constituir derechos reales, sea con la finalidad de restituir. Cualquiera de esas vieron clases de obligaciones y ahí vieron en particular algún tipo de regla distinta de la que tenían como regla general. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que tener presente como método. Puede haber alguna variación en estas clases de obligaciones sobre lo que aprendieron en las normas generales. Puede haber alguna variación. Como método, piensen que básicamente son iguales, pero que tienen alguna mínima diferencia. No sé. Por ejemplo, se pueden modificar o alterar algunos elementos de la obligación. ¿Qué sé yo? Las reglas de las obligaciones alternativas para el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento son absolutamente diferentes que las reglas que tiene una obligación de dar cosa cierta y determinada. O, por ejemplo, la causa no necesariamente, cuando intervienen más de un deudor o más de un acreedor, no necesariamente es igual para todos. Tanto la causa fuente, la razón por la cual se han obligado, como la razón para la que se han obligado, es decir, la causa fin, pueden variar de deudor a deudor o de acreedor a acreedor e integrar todos el mismo lado pasivo o el lado activo de la obligación. O sea, van a encontrar pequeñas variantes en alguno de los elementos de las obligaciones. Por eso son clases de obligaciones diferentes que tienen sus reglas propias y que lo que tratamos, como siempre, es de ver si podemos entenderlas. Si podemos entender cómo funcionan, qué cosa distinta tienen las alternativas, las facultativas, las solidarias, las divisibles, las indivisibles, las obligaciones de género, qué cosa diferente tienen, las de medio y resultado. Mañana van a tener la plenaria sobre medios y resultados, ¿verdad? Creo que mañana es la plenaria de medios y resultados, 18:30, que la da Andrea Fernández. Bueno, entonces, vamos a ver algunas clases de obligaciones. También vamos a ver otros medios de extinción. Es decir, ustedes estudiaron hasta ahora un solo medio de extinción, que es el medio más común, más normal, que es el pago, el cumplimiento. Estudiaron cómo se cumple una obligación. Entonces, todos los requisitos del objeto. Entonces, ¿a quién le podemos pagar? Estudiaron. ¿Cuáles son los sujetos que pueden recibir el pago? ¿Quiénes son los que pueden pagar? El deudor, terceros interesados, terceros no interesados. Estudiaron todo eso. Bueno, ahora vamos a ver otros medios de extinción. Para lo cual puede haber clasificaciones. Ustedes saben cómo son estas cosas. Las clasificaciones no son ni buenas ni malas, son útiles o inútiles. A veces sirven, a veces se clasifican por, qué sé yo, porque se les ocurre. Por ejemplo, en medios de extinción, en los que vamos a ver nosotros, hay una clasificación que dice medios satisfactorios y medios no satisfactorios del interés del deudor. Está bien, puede servir para interpretar alguna cosa, decir, bueno, este medio, por ejemplo, la imposibilidad de cumplimiento. La imposibilidad de pago. No es satisfactorio, claro, sí, obviamente que no es satisfactorio si se quedó sin cobrar el acreedor, se quedó sin recibir la prestación. Pero nos sirve para algo, es útil para algo. Bueno, si a ustedes les sirve para entender, bárbaro, si no, no se compliquen con las clasificaciones. Lo fundamental es tratar de entender cómo funcionan estos medios de extinción. Entonces vamos a ver una cantidad de medios de extinción distintos del cumplimiento. Vamos a ver la confusión,
por ejemplo, van a estudiarla en su momento. Tampoco piensen que es un estudio muy largo, se da entre varios medios de extinción en una misma clase. Pero la confusión es cuando se reúne en una misma persona la calidad de acreedor o deudor. O sea, porque el deudor hereda al acreedor, o el acreedor hereda al deudor, o un tercero hereda a ambos. Entonces no tiene sentido que siga existiendo la obligación cuando se ha extinguido por confusión la reunión en una misma persona de las calidades de acreedor y deudor. Casualmente, lo que caracteriza la existencia de una obligación es la alteridad, ¿verdad? Es decir, que haya otro, porque si yo me debo a mí mismo, saco del bolsillo derecho y pongo en el izquierdo, no tiene sentido. Bueno, eso es básicamente la confusión. Después vamos a ver la compensación, que también es un medio de extinción muy práctico, que se usa muchísimo, que ustedes tienen que prestarle atención a la compensación, porque es un medio que se utiliza muchísimo en todo lo que son transacciones comerciales, a tal punto que está tratado de diferente manera en algunos contratos comerciales, como por ejemplo la cuenta corriente, lo que era la cuenta corriente mercantil, hoy contrato de cuenta corriente a secas, o la cuenta corriente bancaria, o los contratos permanentes que se hacen entre empresas. En la cuenta corriente bancaria o en la utilización del clearing, el clearing bancario, o sea, la compensación de los créditos y débitos que todas las entidades financieras tienen entre sí. Cuando reciben un cheque contra otro banco o reciben una transferencia, una orden de pago contra otro banco, eso es lo que tenemos que aprender para entenderlo algún día, las nociones básicas de compensación que se estudian acá. O sea, la compensación en esto van a ver que tiene dos funciones. Una opera como una suerte de sistema práctico que evita un doble pago, que A le pague a B y B le pague a C su deuda. Y opera también, ya lo van a ver, como una suerte de garantía al permitir asegurar que el deudor, que es a su vez acreedor, paga con parte de lo que va a recibir. Después hay otras, por ejemplo la novación, que también dicen los autores es un medio no satisfactorio del interés del acreedor. ¿Por qué? Porque es la extinción de una obligación por la creación de una nueva. O sea, se extingue la obligación anterior y se crea. Y se crea modificando uno de los elementos. Entonces puede ser los sujetos o el objeto. Y bueno, no hay que ser muy ingenioso, porque novación tenemos de dos clases. Modifica el sujeto, se va a llamar novación subjetiva. Vieron qué original, ¿no? Y si se modifica el objeto o la causa, se va a llamar novación objetiva. Entonces, en la época en que era difícil transmitir deudas, porque no estaba previsto en el código, por ejemplo, el código que rigió hasta hace 5 años, se utilizaba la novación subjetiva por cambio de deudor como modo de transmitir el lado pasivo de la obligación. Y muchas veces se utilizaba como modo de ceder el crédito la novación subjetiva por cambio de acreedor como medio de solucionar algún inconveniente que tuviera la obligación anterior, algún inconveniente formal que no generara su nulidad, sino algún desperfecto, digamos, de la obligación. Después hay otro medio, también tratado como medio de extinción, que en realidad es un contrato, que es la transacción. Y la transacción, bueno, todo el mundo entiende cuando hablamos de transacción, a pesar de las muchas versiones que pueda haber sobre la palabra, todo el mundo entiende de qué hablamos. O sea, hablamos de algo donde las partes ceden un poco cada uno, donde hay dos partes que reclaman algo y ceden un poquito cada uno. Bueno, básicamente, la transacción, la definición que da el código de la transacción es cuando, tratándose de obligaciones litigiosas, o sea, que están en juicio, o dudosas, que no se sabe bien cuál es el alcance o los fundamentos, las partes extinguen las obligaciones haciéndose concesiones recíprocas. Entonces, es un contrato por el cual se extinguen obligaciones de determinado tipo, por supuesto. Después vamos a ver renuncia como género abdicativo, es decir, como una suerte de disposición del derecho, mejor dicho, sí,
como una suerte de disposición de la obligación. Puede haber renuncia del derecho, puede haber renuncia de la acción. Pero de cualquier manera, lo que van a ver ahí es algunas características dentro de la renuncia como acto de disposición. Lo que interesa es el sistema de interpretación de los actos de la renuncia, que siempre son de interpretación restrictiva. O sea, todos los actos, la renuncia nunca se presume, y todos los actos que conduzcan a aprobarla son de interpretación restrictiva. Y después, bueno, nos queda la remisión como género de la renuncia, que tiene que ver con los derechos patrimoniales, o para algunos otros doctrinarios, con la entrega del título de crédito, que es posición que es la que parece que asume el Código Civil y Comercial. Y nos queda la imposibilidad de cumplimiento, que está en el 955 y que ya vimos cuando vieron un poco de caso fortuito. Entonces, vamos a ver clasificación, algunas clases de obligaciones, vamos a estudiar los medios de extinción en particular. Ojo, chicos, que los medios de extinción, salvo la transacción que pueden volver a ver algo en contratos, no lo vuelven a ver, hay que aprenderlos acá. Porque el día de mañana se van a encontrar con un problema de compensación. Por ejemplo, el artículo 130 de la ley de quiebras, que plantea un problema de compensación, con el nuevo sistema de la compensación en el Código Civil y Comercial, que es diferente del Código de Vélez, la trata de manera distinta, no sirven los libros anteriores para estudiar compensación, ojo. La trata de manera distinta, modifica el efecto dentro del proceso de quiebra. O sea, hay que estudiar acá estos medios de extinción, hay que estudiarlos bien acá. Y después nos quedan fuentes, algunas otras fuentes de obligaciones, porque en realidad ustedes tienen así una vaga idea de cuáles son las fuentes de las obligaciones de modo general, diciendo, bueno, la fuente de los derechos reales es la ley, la fuente de los derechos personales son innumerables y puede haber todo tipo de fuentes, entonces saben, contrato, delito o actos ilícitos en general. Bueno, si ustedes van al final a partir del artículo 1708 aproximadamente, van a ver que hay un título dedicado a otras fuentes de las obligaciones. Y el primer capítulo está íntegramente dedicado a la responsabilidad civil, que no vamos a ver porque antes estaba en esta materia, pero ahora se ha separado y forma derecho de daños, que seguramente va a ser la próxima que van a cursar ustedes. Y si no la han pensado, se los recomiendo, porque teniendo fresco obligaciones es muy, muy bueno cursar dos materias, contratos y daños. Y a continuación hay una serie de fuentes como la gestión de negocios, el empleo útil, la declaración unilateral de voluntad, en fin, las garantías unilaterales, el concurso, hay una serie de los títulos cartulares, los títulos valores, esas son otras fuentes de las obligaciones. Que en realidad nos interesa saber en qué consisten, nos interesa saber que de ahí es posible que nazcan obligaciones y qué particularidad pueden tener esas obligaciones que nacen de una fuente diferente. En realidad ustedes no vieron ninguna fuente en particular. Por supuesto que, por ejemplo, en el trabajo práctico que hicieron o en las preguntas prácticas que se le hicieron en los parciales y en los recuperatorios, lo que han encontrado seguramente son casos de contrato, no casos de delitos. Perdonen, pero me acaba de golpear una paloma contra la ventana. Bueno, esas tres cosas vamos a ver en este mes que nos queda por delante. Vamos a ver clases de obligaciones, medios de extinción y otras fuentes. Te diría que lo de otras fuentes es mínimo. Vayan mirando la bibliografía. Es una bibliografía chiquitita, no se compliquen mucho. Por ejemplo, para los que quieren leer contrato que les va a servir para la próxima materia, hay un artículo de Julio Rivera que está subido ahí a la bolilla 18, creo que es la unidad 18, que es excelente, porque se llama El concepto de contrato. Bueno, no necesito decirles que Rivera es uno de los 5 juristas más importantes que hay en el país, y quizá uno de los que más claramente explica y escribe, es un docente natural,
Rivera, y explica con una calidad y una calidez muy particular. Después pueden ver también algunas otras cosas que nosotros hemos ido subiendo. Siempre vayan leyendo, yo les aconsejo, vayan leyendo, no tenemos mucho tiempo, la pandemia ha achicado también esta parte, y bueno, es dura esta parte, hay que estudiar mucho. Hay que sentar varias horas en la silla y hay que meterle y tratar de entender y preguntar. Que para eso tenemos tenemos los medios de comunicación que tenemos, tenemos el grupo de WhatsApp, tienen mi mail. Si ustedes necesitan averiguar algo o entender algo que no está claro en los textos... Profe, disculpe que lo interrumpa. Habla Merlo Jonathan. Dijo que vamos a dar clases de obligaciones, medio de extinción, y el otro que era... Otras fuentes. Gracias. Otras fuentes de las obligaciones. Bueno, para hoy vamos a tratar de hablar un poquitito de las obligaciones del sujeto plural, a ver qué características tienen. Bueno, en eso pueden seguir. Yo subí un apunte de una clase que di el año pasado, que está en la bolilla, en la unidad correspondiente. Es una clase que la tengo acá en la pantalla y la voy a seguir, así que si ustedes la quieren seguir, puedo compartirles la pantalla o pueden buscarla en el campus, no sé, como ustedes prefieran. Puedo compartirles la pantalla y ver a ver cómo hago para... Creo que está caído el campus. Yo intenté entrar hoy y no me dejó. ¿Ah, sí? Sin embargo, yo entré por el campus. Bueno, hay veces que pasan esas cosas, ¿no? Bueno, de cualquier manera, si no lo leen después, porque yo soy muy poco técnico para este tipo de cosas, de compartir pantalla, etcétera, no sabría cómo hacerlo bien. A ver, si amplío esto, si amplío el texto de la clase... Por ahí, y después pongo compartir pantalla, por ahí la ven ustedes. Sí, profe. Ahí están viendo, a ver. No, por ahora no, pero igual siempre tarda un poco en cargar. Sí, lo que pasa es que... Tengo computadora nueva, que se me complica un poco para manejar algunas cosas, que es distinta, no es exactamente igual a la que tenía. Entonces, no sé por dónde... Safari. Me abre preferencias del sistema, y yo lo que pretendo es que abra directamente la... Igual, profe, si no puede, no hay problema, ¿eh? Después lo buscamos. Pero después lo buscan ahí. Bueno, sujetos plurales. La diferencia que tenemos entre un sujeto acreedor y un sujeto deudor, las obligaciones que ustedes estudiaron, normalmente tienen en cuenta un sujeto acreedor y un sujeto deudor. Bueno, ahora supongamos que tenemos varios acreedores y un deudor, o varios deudores y un acreedor, o ambos. Plurales, varios acreedores y varios deudores. Bueno, estos pueden tratarse de lo que llaman las obligaciones disyuntas, paga Juan o Pedro, o las obligaciones conjuntas, paga Juan y Pedro, por ejemplo. Después, lo importante de todo esto, de cuando nos encontramos con varios acreedores y varios deudores, es entender qué tipo de vínculos hay entre los acreedores entre sí, y con relación a los deudores, o entre los deudores entre sí, y en relación a los acreedores. O sea, lo que se llama la fase externa, o sea, hacia la otra parte de la obligación, qué vínculo hay hacia la otra parte de la obligación, y qué vínculo hay entre ellos. Entonces, en esto vamos a mirar tres fenómenos que no tienen tanto que ver con la obligación en sí, como las relaciones particulares que al ser varios acreedores y un deudor, o varios acreedores
perdón, varios deudores y un acreedor, varios acreedores y un deudor, o plurales de los dos lados. Y ahí hay tres fenómenos que influyen, que son lo que se llama prevención, la propagación, y el tercero es un fenómeno ambivalente que se llama contribución o distribución, depende de qué lado, de qué tipo de pluralidad estemos hablando. O sea, cuando me refiero a contribución, sería el caso en que los acreedores han cobrado, perdón, me refiero a los deudores, uno de los deudores ha pagado y hay que ver cómo contribuye el resto de los deudores para el cumplimiento. O sea, contribuye a devolverle al deudor que pagó, por ejemplo. Y cuando hablamos de distribuciones, los acreedores han cobrado y tenemos que ver cómo se van a distribuir entre ellos el objeto de la obligación. Cuando hablamos de prevención, en realidad hablamos de cuál de todos es el deudor que debe pagar y a cuál acreedor le debe pagar. Cuando hablamos de propagación, en realidad lo que se estudia es todos los efectos que produce a todos los acreedores o a todos los deudores las distintas vicisitudes que tiene una obligación, desde su nacimiento hasta su extinción. O sea, cómo influye el pago, la novación, la transacción, la confusión, la compensación, etc. Por eso les di un panorama general de qué era cada medio de extinción. ¿Cómo operan esos fenómenos extintivos? ¿Cómo opera, por ejemplo, la propagación de la prescripción, de la interrupción de la prescripción o de la suspensión de la prescripción? Y son detalles un poco laberínticos, por decirlo de alguna manera. ¿Se acuerdan como en obligaciones de dar para restituir cosas a sus dueños? Que todo lo que era frutos, mejoras, había que estudiar si había buena fe en la mejora, había buena fe en la percepción de los frutos, que no siempre coincide. Por ejemplo, la buena fe en las mejoras no es igual a la buena fe en la posesión. Puede haber buena fe en la posesión y mala fe en las mejoras, o puede haber mala fe en la posesión y buena fe en el acto de la mejora. Puede haber un montón de situaciones. Bueno, esto es más o menos así. Es laberíntico. Hay que ponerse con un lápiz en la mano, hacer un dibujito, un plano, tratar de llevarlo al papel, porque en la cabeza se van a hacer un matete interesantísimo. Bueno, la forma de vincularse puede ser esa vinculación fundamental de la que hablábamos, puede ser lo que se llama mancomunación simple. O sea, por ejemplo, Agustina y yo le debemos a Oriana y a Matías 100 pesos cada uno, y Oriana y Matías son acreedores de 100 pesos cada uno. Eso es una obligación mancomunada simple. O sea, en esa obligación hay un vínculo entre yo como deudor y Oriana y Matías, y otro vínculo entre Agustina como deudora y Matías y Oriana como acreedores. Y a la vez lo mismo sucede desde el lado activo. Además, se trata de una obligación de objeto divisible, porque el dinero es quizá el más divisible de todos los objetos. Entonces, esto se soluciona bastante simple. Agustina tiene que pagarle 100 pesos, le pagará a Oriana, le pagará a Matías. Bueno, si ella le pagó a Matías, yo le pago a Oriana. Y muy sencillito es el tema. No se propaga absolutamente nada, porque hay tantos vínculos como acreedores o deudores haya. Y si quieren, por poner un ejemplo que les permita comprender más cómo son los vínculos, yo soy el deudor y acreedores son Agustina, Matías y Oriana. Y en ese caso yo tengo un vínculo distinto con cada uno. Debo 300 pesos en forma mancomunada simple. Ellos son acreedores mancomunados simples. Son 100 a cada uno. 100 a Matías, 100 a Agustina, 100 a Oriana. No hay mucho más. En esto es la más sencillita, no hay problemas de propagación, no hay ninguna clase de inconveniente, no hay. Después no hay ni siquiera que repartirse. Lo que puede haber es alguna cuestión de prevención, no, pero en realidad no, porque es una obligación de objeto divisible. Acá ni siquiera prevención, nada, no hay absolutamente nada. Ni prevención, ni propagación, ni contribución o distribución. Pago yo, paga Agustina.
cobran Oriana y Matías y se acabó la historia. Es muy sencillo. A tal punto que el código, yo no me acuerdo ahora qué artículo es, me parece que es el 749, pero no estoy muy seguro, trata las obligaciones... No, 749 seguro que no. Estoy diciendo pavadas. Bueno, ya las voy a encontrar. Divisibles y mancomunadas simples como una sola. En realidad era lo que proponía Alterini en el proyecto del 98 y en el 87. Ahora, supongamos que Agustina y yo, que seguimos siendo deudores de Oriana y de Matías, en vez de deberle 100 pesos cada uno, debemos un caballo. Un solo caballo. Se lo debemos a Oriana y a Matías y lo debemos a Agustina y yo. Entonces, se trata de una obligación mancomunada simple, porque no hemos puesto, no hemos dicho que sea solidaria, no está en el contrato, no está en la ley, por lo tanto no hay solidaridad, pero de objeto indivisible. Doy por sabida la indivisibilidad, de la indivisibilidad y divisibilidad de las cosas, que lo estudiaron en parte general. Obviamente un animal vivo es un objeto indivisible, ¿no es cierto? Entonces no puede entregar a Agustina la cabeza y yo la otra parte del cuerpo, o recibirla Oriana o Matías. Entonces uno de los dos tiene que entregar, uno de los dos tiene que cumplir. Entonces en esos casos la ley autoriza que a cualquiera de los dos deudores le sea reclamado el todo de la obligación. Y esto es lo que va a surgir del artículo 813. Son indivisibles las obligaciones no susceptibles de cumplimiento parcial. O sea, y no susceptibles de cumplimiento parcial pueden referirse a varias cuestiones, no exclusivamente a un tema de divisibilidad física, sino también indivisibilidad física, sino que la indivisibilidad también puede ser establecida entre las partes, puede ser pactada. Por ejemplo, puede surgir de otras circunstancias del contrato. Supongamos que Agustina y yo tenemos que pagar esos 100 pesos cada uno, pero aunque la obligación sea mancomunada simple y de objeto naturalmente divisible, en el contrato Oriana y Matías han expresado que ellos necesitan los 200 pesos juntos, porque de a 100 no les sirven. Entonces, el objeto es que ellos cobren los 200. No piensen en 200 pesos, pensemos en sumas más importantes que a veces sirven para cerrar negocios o para realizar inversiones o para comprar propiedades o para activar una empresa o para cualquiera de esas circunstancias en las cuales, pese a que el dinero es divisible, no permite que pague uno por separado del otro, sino que se pacta la indivisibilidad. Bueno, la indivisibilidad puede ser pactada. Estoy tratando de buscar dónde está la cuestión de que puede ser pactada. Y finalmente hay otro supuesto que está tratado en el 824, que es la indivisibilidad impropia. En la indivisibilidad impropia, dice, las disposiciones de este parágrafo se aplican a las obligaciones cuyo cumplimiento solo puede ser exigido por todos los acreedores en conjunto o realizado por todos los deudores en conjunto, excepto las que otorgan a cada uno el derecho de cobrar o pagar individualmente. Por ejemplo, vamos a suponer que ahora nosotros cuatro, los tres que me acompañan en todos los ejemplos que vengo poniendo, Oriana, Agustina y Matías, tenemos que ir a la casa de Mariana, que es la que sigue entre las que veo, porque los cuatro formamos un conjunto de música clásica. Entonces yo toco el piano, Agustina el violín, Oriana el violonchelo, y bueno, y Matías lo que vos gustes, Matías. Y obviamente no podemos ir por separado. Bueno, ese es un supuesto de indivisibilidad impropia. Entonces tenemos que ir todos juntos para que
el cumplimiento de la obligación sea útil al acreedor. Bueno, de eso trata el 824. Los deudores no pueden actuar sino de manera conjunta. Entonces, no se trata de que el objeto es indivisible, sino que el hacer, esa obligación de hacer, esa obligación que es un puro hacer, tocar música, bueno, es indivisible en función del interés del acreedor. Repasamos, porque a esta altura les hice un matete, ¿no? Un poquito. ¿Eh? Sí, claro, así es. No, no, si este tema tiene... Miren, yo me acuerdo cuando estudié por Casó siempre tenía alguna referencia histórica, el libro de texto de Casó y Trío Represas. La última edición de Casó, Trío Represas yo creo que es del año 95, en el 80, que es la reedición. En realidad lo último que ellos actualizaron fue en 1989, o 1990 actualizaron su libro que había salido en 1968. Bueno, ellos hablaban de una obra de un jurista medieval que se llamaba Dumoulin, que se llamaba, en latín se decía así, extricatio labyrinthi, dividue et individue. O sea, un intrincado laberinto son las obligaciones divisibles e indivisibles. Y esto es lo que están encarando ahora. Por eso vamos a tratar de simplificar. Lo importante es que se entienda cómo funcionan los vínculos y cuáles son las cosas que se propagan, dónde se contribuye. Después hay cosas que se van a olvidar, chicos, por supuesto. Para eso van a tener el código y el libro a mano. Piensen que este tipo de exámenes que nosotros tomamos ahora son con el código y con los libros de texto, con todas esas características. Entonces, necesariamente, tenemos que apuntar a no preguntar exclusivamente lo que está en el libro, sino a preguntar la aplicación práctica. Y para eso, para que muestren cómo entendieron, la verdad que la única manera es haciendo el esfuerzo, preocupándose por comprender. Entonces, tenemos entonces la indivisibilidad material, la indivisibilidad pactada y la indivisibilidad impropia. Después, lo importante es que nosotros sepamos distinguir que en la indivisibilidad los deudores están juntos exclusivamente porque no pueden entregar partes del objeto por separado. Porque esto nos va a permitir diferenciarlo más adelante de lo que es la solidaridad. En la solidaridad, los deudores no están juntos por razón del objeto. Están juntos en razón del vínculo. Eso es lo que diferencia fundamentalmente la solidaridad de la indivisibilidad. El vínculo que tienen los deudores entre sí en una obligación solidaria o los acreedores entre sí, hace que la ley presuma que se representan unos a otros. Y esto es lo que vamos a encontrar en alguna parte del código, que por supuesto cada vez me cuesta más encontrar, pero ya lo voy a encontrar, ¿eh? Bueno, no me acuerdo. Me va a costar muchísimo. El 827, profe. 827. ¿Lo encontraste? A ver. No, el 829. Fíjate, con sujeción a lo dispuesto en este parágrafo y en los dos siguientes, se considera que cada uno de los codeudores solidarios en la solidaridad pasiva y cada uno de los coacreedores en la activa representa a los demás en los actos que realiza como tal. O sea, el vínculo es un vínculo donde se supone que hay representación. Por eso, en las obligaciones solidarias, es mucho más fuerte la propagación.
mucho más fuerte que en los indivisibles. En las indivisibles no hay representación. Están unidos exclusivamente por necesidad, porque tienen que entregar un solo objeto que es indivisible, sea porque es materialmente indivisible, o porque se ha pactado que sea indivisible, o porque tienen que actuar todos juntos y estamos ante un supuesto de indivisibilidad impropia. Bueno, cuando una obligación es divisible, bueno, ya lo vimos, cuando es susceptible de cumplimiento parcial, que es lo que dice el 805. Bueno, sobre todas las características, ¿cuáles son? Bueno, ¿cuáles son las obligaciones divisibles? Y las de dar sumas de dinero, las más divisibles de todas, que lo vimos recién. Las de valor, ¿por qué? Y porque las de valor, en definitiva, sirven para liquidarlas en dinero al momento que corresponda, según el 772, ¿verdad? Entonces se liquidan necesariamente en dinero. Las obligaciones de género, que también teníamos que hablar algo hoy sobre las obligaciones de género, que en realidad son bastante sencillas, no ofrecen mayores inconvenientes. Ellas son obligaciones divisibles. Profe, antes que siga, ¿le puedo consultar algo? En las indivisibles quedé material, impropia y me faltó la última. No sé si dijo ideal o no sé qué dijo. No, material, dijo tres. Sí, material. Material, pactada e indivisibilidad impropia. O sea, en los supuestos en que las partes di el ejemplo de cuando alguien espera cobrar todo junto el dinero, por más que la obligación sea divisible. Y el ejemplo de Agustina y yo, que le debíamos 200 pesos a Oriana y a Matías, pero ellos querían cobrarlos todos juntos. ¿Por qué? Porque no les eran útiles si se cobraban por separado. Entonces, ese es un caso de indivisibilidad pactada. Entonces, la indivisibilidad son tres, Rocío. La indivisibilidad material, los supuestos en que se pacta, se contrata especialmente la indivisibilidad, y la indivisibilidad impropia del 824. Bueno. Ahora, vamos a seguir un poco con el código respecto de la indivisibilidad. ¿Cuáles son los efectos propios de la indivisibilidad? Fíjense, a partir ahí hay en el artículo 815, dice cuáles son las prestaciones indivisibles: la obligación de dar una cosa cierta, la obligación de hacer, excepto si ha sido convenido por unidad de medida, o sea, por ejemplo, un metro cuadrado de pared o días de trabajo. O en esos supuestos puede ser medida de manera diferente y por lo tanto ser divisible. Y ahí el deudor, siempre y cuando el deudor tenga derecho a una liberación parcial. O sea, por ejemplo, una obligación de hacer donde una persona tiene que trabajar 3 días y deja las cosas a la mitad, probablemente no genere utilidad para el acreedor, en cuyo caso no se puede presumir que, por más que pueda dividirse en días, en unidades de tiempo, la obligación sería divisible. Y bueno, las obligaciones de no hacer, que naturalmente son indivisibles. Bueno, y ahí vamos un poco al artículo siguiente. Fíjense que dice: cada uno de los acreedores tiene derecho a exigir la totalidad del pago a cualquiera de los deudores o a todos ellos simultáneos sucesivamente. Bueno, ¿esto qué significa? ¿Que va a poder recobrar dos veces? No, por supuesto que no. Sino que si uno de ellos no le paga, vamos a suponer que yo tengo como deudores a Agustina y a Mariana, entonces yo le reclamo a Mariana, Mariana no me paga, puedo ir contra Agustina. O le reclamo a Agustina y a Mariana. A las dos le reclamo, paga una suficiente, no puedo cobrar de la otra. Tratándose de una obligación indivisible, basta que una de ellas dos cumpla para que el pago extinga. Vamos a ver que el pago propaga. Ahora, como no hay representación, fíjense que si el crédito es afectado por algún medio de extinción de estos que estuvimos charlando hace un ratito, es necesario
la unanimidad de todos los acreedores. Con lo cual, si el deudor quiere transar y tiene tres acreedores, quiere hacer concesiones y que le hagan concesiones a su vez y llegar a un acuerdo de extinguir la obligación, bueno, en ese caso necesita que estén presentes o que firmen la transacción y manifiesten su voluntad de acordarlo todos los acreedores. No le alcanza con uno solo porque no hay representación. Lo mismo sucede con la novación, es decir, acuérdense, la extinción de una obligación para la creación de una nueva, sea por el cambio de sujetos o por el cambio de objeto o de causa. La dación en pago, es un medio de extinción que no les mencioné, pero bueno, es cuando se da una cosa distinta de aquella que formaba parte del objeto de la obligación y el acreedor la acepta. Eso es un supuesto de dación en pago. Y la remisión, o sea, la renuncia a un derecho patrimonial. En ese caso, estaríamos hablando de la unanimidad de todos los acreedores. Del otro lado, no la compensación. O sea, no es necesario la concurrencia de todos los acreedores en una obligación indivisible si hay una compensación. Vamos a suponer que el deudor común es a su vez acreedor de una obligación que tiene la misma naturaleza, o sea, es homogénea naturalmente con aquella de la cual es deudor. Pero en vez de ser acreedor de los tres acreedores suyos, es acreedor de uno solo. Entonces, compensa con ese acreedor. Y esa compensación, esa extinción parcial que se produce con ese acreedor, extiende sus efectos a los otros. Por poner un ejemplo, vamos a suponer, de nuevo, con los tres que ha agarrado de ejemplo hoy, Agustina, Oriana y Matías, vamos a suponer que yo soy el deudor y les debo 100 pesos a cada uno. Pero Agustina me debe 50. Entonces, en realidad le debo 100 pesos a cada uno, pero pactamos que la obligación fuera indivisible. O sea, es una indivisibilidad pactada. Yo tengo que pagar los 300, no puedo ir a pagarle 100 a cada uno. Una indivisibilidad pactada. Bueno, si hay una indivisibilidad pactada, en ese caso yo puedo compensar con Agustina y pagar 250. Después, ¿qué va a pasar? En el momento de la distribución del dinero, Matías se va a quedar con 100, Oriana con 100 y Agustina con 50. O con lo que hayan pactado ellos que les toque. Entonces la compensación puede funcionar con independencia de que estén todos. No así la transacción, la dación en pago, incluso la cesión de crédito, dice el mismo artículo. Bueno, ahora vamos al lado de los deudores. Dice, la mora de uno de los deudores o de uno de los acreedores y los factores de atribución de responsabilidad de uno u otro no perjudican a los demás. Esto quiere decir que si somos dos las personas que debemos y yo no cumplo, por ejemplo, Agustina puede pagar perfectamente y ella no tiene que hacerse cargo de los intereses por mora, no tiene que hacerse cargo de los daños causados por mora, sino se hace cargo del otro deudor. O si Matías se niega a recibir la prestación y entra en mora Sipiens, bueno, es posible perfectamente pagarle a Oriana sin necesidad de que se propaguen los efectos de la mora. A continuación se habla de lo que es la contribución, que es entre los deudores. Dice, si uno de los deudores paga la totalidad de la deuda o repara la totalidad de los daños o realiza gastos en interés común, tiene derecho a reclamar a los demás la contribución del valor de lo que han invertido en interés de ellos con los alcances que determina el artículo 841. El artículo 841 está dentro de lo que son las obligaciones solidarias y habla de la determinación de la cuota de contribución. ¿Cómo se determina la cuota de contribución? Bueno, en realidad es muy parecido al sistema de distribución, pero fíjense, primero de acuerdo a lo pactado,
O sea, vamos a suponer que Agustín y yo somos los deudores. Y, por ejemplo, somos los deudores de una indemnización por daños. Porque yo manejaba el auto, que es titularidad registral de Agustina, y causé un daño a un bien que es de Matías y de Oriana. Bueno, en ese caso, si yo pagué la indemnización, de acuerdo a cuál es la causa de la responsabilidad, por ahí tengo que asumirla toda yo. O quizás yo en realidad le causé un daño al auto de Oriana y de Matías porque el auto que me prestó Agustina estaba sin freno. Entonces ella, que es la que cuida y es la dueña del auto, en realidad va a ser responsable por el accidente. Bueno, en ese caso Agustina me va a tener que dar el todo. O quizá entre los dos hayamos pactado otra cosa y ella va a tener que pagar el 30% y yo el 70%. Entonces primero se atiende a lo pactado, según el 841. Después a la fuente y finalidad de la obligación, o en su caso la causa de la responsabilidad, que la causa de la responsabilidad es lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Después la relación de los interesados entre sí, o sea, por qué son deudores de un objeto indivisible o de, una obligación solidaria. Las demás circunstancias, obviamente, que no pueden ser ignoradas. Y si por todo esto no se llega a una solución, a una distribución diferente, bueno, se reparte a prorrata. En este caso, el 50 para Agustina y el 50 para mí. Bueno, esto tiene que ver con los efectos de la contribución de la indivisibilidad. Y en el 821 está la participación, que también remite al mismo artículo que acabamos de leer recién, a el 841. O sea que los acreedores se van a distribuir, por ejemplo, Oriana y Matías, se van a distribuir el dinero que yo pagué o que pagó Agustina o lo que fuera, se lo van a distribuir de acuerdo a lo pactado primero, a la causa del crédito, a las relaciones de los interesados entre sí, a las demás circunstancias del caso, y si finalmente no hay ninguna de esas, sirve para establecer cuál es su cuota de distribución, bueno, entonces se va a distribuir a prorrata. La prescripción extintiva cumplida, dice, es invocable por cualquiera de los deudores contra cualquiera de los acreedores. O sea, obviamente no hay posibilidades de que la renuncia, que la prescripción no pueda ser invocada. La prescripción siempre puede ser invocada. Pero tanto la interrupción como la suspensión de la prescripción propagan sus efectos en las obligaciones indivisibles y también en las solidarias. Fíjense lo que dice, porque acá, perdón, el 822, la segunda parte, remite a lo dispuesto en la parte de prescripción, en el título sexto. Bueno, acá vayan al 2549, al artículo 2549, y van a ver, dice, la interrupción de la prescripción no se extiende a favor ni en contra de los interesados, excepto que se trate de obligaciones solidarias o indivisibles. Y lo mismo sucede con la suspensión de la prescripción. En el 2540, la suspensión de la prescripción no se extiende, excepto que se trate de obligaciones solidarias o indivisibles. Con esto tenemos un panorama de las tres cosas que yo les mencioné: prevención, propagación y contribución o distribución. Lo tenemos en cuanto a lo que es obligaciones indivisibles. Después van a ver que hay algunos detalles que no necesariamente coinciden. Por ejemplo, en materia de novación, a pesar de lo que diga el 818, el 835, en realidad hay que distinguir si la novación fue hecha por el acreedor común y uno de los deudores, bueno, propaga sus efectos y extingue la obligación. En cambio, si hay varios acreedores, se requiere unanimidad para novar con el deudor común, conforme dice el 818. O sea, como ven, repasando, pluralidad. En la pluralidad podemos tener obligaciones
mancomunadas simples de objeto divisible, obligaciones mancomunadas simples de objeto indivisible, obligaciones solidarias de objeto divisible o indivisible, y las obligaciones llamadas concurrentes, que van a ser una clase especial que les va a dar Raquel Pioletti. Excelente profesora. Vean la clase porque les va a gustar, es muy entretenida, es muy buena Raquel enseñando. Bueno, los tres problemas fundamentales que plantean la pluralidad son saber quién debe pagar y a quién se le debe pagar de lo que se ocupa el principio de prevención. Segundo, cómo propagan las diversas vicisitudes que tiene una obligación, desde que se inicia hasta que se extingue. O sea, el curso de la prescripción, la posibilidad de invocarla, la interrupción de la prescripción, las causales de suspensión de la prescripción, o los distintos medios de extinción de la obligación, la novación, la compensación, la confusión, la transacción, la dación en pago, e incluso la transmisión de las obligaciones, por vía de la cesión de derechos, por ejemplo. Y finalmente, cuando uno de los deudores ha pagado, ¿cómo contribuyen el resto? Y cuando uno de los acreedores ha cobrado, ¿cómo distribuye el resto? Esos son los tres temas. Una cosita más, y no los voy a alargar mucho, porque yo creo que con una hora de este tema es bastante como para soñar a la noche. Pero la prevención es un supuesto en el cual el deudor es demandado. O sea, la única forma de prevenir es que sea judicialmente demandado. En ese caso, ese es el deudor que debe cumplir. Y debe cumplir ante el acreedor que lo demandó. Eso es un supuesto de prevención. ¿Qué pasa si nadie lo demanda? Bueno, puede pagar cualquiera de los deudores, a cualquiera de los deudores le puede ser reclamado el todo, y le puede pagar a cualquiera de los acreedores. Salvo que se haya convenido que cobre alguno en especial, cosa que cuando hay pluralidad de acreedores suele ser bastante frecuente. Uno solo es el que tiene que cumplir. Otro repaso más. Yo de entrada les dije que en la pluralidad puede haber pluralidad disyunta o conjunta. La conjunta debemos a Agustina, Oriana, Matías, todos le debemos a Mariana. Pero supongamos que Agustina, Oriana, Matías, somos yo, somos todos abogados, tenemos un estudio, tenemos un éxito profesional de la Gran 7, tremendo, estamos llenos de clientes, muy buena fama, y Mariana nos viene a ver para que la defendamos en un expediente y nos da un poder que dice para que fulano, Agustina y Matías y Roberto me representen en juicio. Bueno, si el poder lo ejerce Agustina exclusivamente, es una obligación disyunta, porque ella es la única que ha tomado el poder y ha llevado a cargo las cosas. Entonces, eso es una obligación disyunta. El clásico caso es el mandato otorgado a varios abogados, por ejemplo, para representar a una persona. Y eso es muy común, sucede mucho cuando uno trabaja como abogado, cuando le mandan asuntos de otras ciudades, por ejemplo. Entonces, el apoderado de un banco tiene su estudio en Buenos Aires y en el poder figuran los 100 abogados que tiene el banco en la ciudad, en el país. Y bueno, para Mar del Plata están Agustina, Oriana o Matías y van a estar junto con 70 abogados más, pero el poder lo ejercen ustedes, ¿no? Entonces, eso es una pluralidad disyunta. O unos u otros, ¿está claro? Todas las demás, en general, son supuestos muy especiales, todas las demás son pluralidades conjuntas. Chicos, yo les recomiendo leer, no les quise repetir el artículo por el artículo. El resumen de la clase, en realidad, no es... Es un resumen que está ahí en el campus, en la bolilla correspondiente. Así que, bueno, léanlo y cualquier cosa me escriben, charlamos. Hay otro artículo bastante clarito también de José Fernando Márquez, el cordobés, discípulo de Luis Moacé, de Espanés. Bueno,
Pizarro también era discípulo de Luis Mosé, pero José Fernando Márquez actualizó la obra de Luis Mosé de Espanés, que fue un jurista cordobés muy destacado. El artículo es bueno, léanlo, porque es muy clarito además, el artículo de José Fernando Márquez. Es cortito, debe tener 4 carillas, 5 carillas. Léanlo porque está muy claro. Y por supuesto hablamos. Van a tener mañana entonces obligaciones de medio de resultado. Préstenle atención al tema, sobre todo porque les va a servir muchísimo, muchísimo, no saben cuánto, para todo lo que es derecho de daños. Cuando cursen daños se van a acordar, si entendieron medio y resultado, se van a acordar de Andrea dándoles la clase porque es muy clarito. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, nos veremos el martes que viene, entonces. Bueno. Perfecto. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego.